El grupo de combate Vigor Mortis ha sido el primero en introducirse en el tercer nivel de las mazmorras bajo BR5. Pero han descubierto que sus pasos les han introducido en un complejo de investigación alienígena biológica, en el que extrañamente las muestras alienígenas almacenadas han eclosionado, dando lugar a un montón de seres devoradores. Explicaremos la misión en el blog, pero básicamente la Guardia de la Muerte debe llegar a esta habitación y matar al malo final, que es un trigón. Pero para ello, antes deberá abrir esa puerta accediendo a esta consola o a este emisor holográfico para desbloquearla. Además, los tiránidos recibirán reservas de forma un tanto aleatoria durante los turnos, a no ser que él cierre las compuertas accediendo a una de esas consolas que ha sido elegida por una mano inocente y que se desvelará en el momento que él toque una. Así que si no es la adecuada, debe de ir a la otra si quiere cerrarlas. Por parte del grupo de combate Vigor Mortis, de momento tenemos aquí a la Semper, la escuadra rompe asedios, que lleva desde el principio con ellos, que va acompañada por una escuadra de soporte con lanzallamas, y aquí hay otra escuadra de soporte con lanzallamas de la escuadra de función de línea. Por parte de los tiránidos, de momento solo están desplegados dos unidades de guerreros. Recibiremos gantes de forma aleatoria y unos genestealers y unos mantifex que harán las delicias del personal. Veremos cómo funciona el escenario, que no lo hemos probado. En el primer turno apareció una unidad de gantes por aquí, de 11. Los guerreros tiránidos movieron hacia las dos salas de control y el grupo de combate Vigor Mortis corrió hacia el frente. Veremos cuántas reservas llegan en el turno 2. Al final del turno 2, la Guardia de la Muerte ya empieza a estar un poco rodeada. Aparecieron tres unidades de gantes, uno por aquí, a los que flameó con estos y solo quedan dos. Otra por allí y otra por allá. Y aparecieron también los Genestealers por el medio, que corriendo se ocultaron aquí, y los Mantifex por ahí, que están aquí acechando. Sus exterminadores aparecieron por despliegue rápido, murieron dos de ellos, la verdad, dos unos que no suele sacar Luis. Y se posicionó aquí con la escuadra Semper, con sus escudos, los valientes que le han dado muchas alegrías últimamente. Y por aquí mis guerreros avanzaron. Así que en el turno 3 probablemente ya veamos algunos combates. Antes de que empiece la matanza, vamos a hacer una grabación de los combates en este turno. Guerreros tiránidos contra lanzallamas. 800.000 Genestealers contra mis rompeasedios. Y 1.000 líneas exterminadores contra guerreros tiránidos y hormagantes. Ahora os diremos cómo acaba el combate. Este tercer turno de los tiránidos ha sido un clásico, lanzándose detrás de las esquinas encima de los marines para devorarlos. Space Hulk. Por aquí los genestiles se comieron a la escuadra rompe asedios Semper. Bueno, mataste tres y luego los míos huyeron y se trataron. refugiaron. Y estos guerreros tiránidos se comieron a una de las escuadras de apoyo con lanzallamas que habían flameado a los hormagantes que les habían asaltado antes. Por aquí, tanto los gantes como los guerreros asaltaron a los exterminadores, que ya solo quedan dos y Kurgan. Por ahí entró otra unidad. Y por aquí viene la escuadra de función, a ver si consigue dar su apoyo, porque empiezan a estar las cosas muy apretadas. Aún así, estos exterminadores aún tienen esperanzas de destruir la puerta y llegar hasta el trigón. Hermanos de Garrapato Visión, esto se pone muy emocionante. La Vigor Mortis está herida, pero no muerta. No sé si se ven, ¿dónde están? Los he perdido. Aquí, los lanzallamas han acabado con todos los Genestealers a base de disparos tóxicos.
y mi escuadra de función se prepara para apoyar a los exterminadores que han hecho un ataque en punta de lanza muy avanzado. Por el otro lado, mis exterminadores han acabado con los guerreros tiránidos y han hecho huir a los ormagantes, sin grandes tiradas, pero aceptable batalla. Vamos a ver si los tiránidos son capaces de volver a juntar tanto poder ofensivo como en el turno anterior. De nuevo los tiránidos vuelven a la carga, pero esta vez sus efectivos son claramente menores. La Guardia de la Muerte se hará con la victoria final. Al final del turno 4 la cosa está muy apretada, pero los heroicos exterminadores están dándose un paseo exterminando antes. Por aquí en mi turno le asalté con estos, que le consiguieron hacer una herida a Kurgan, pero les hicieron huir. Y en su turno avanzó, destruyó a tres que se habían metido por aquí asaltándoles, y Kurgan destruyó a estos con su combi lanzallamas. Pero el puño de combate se le murió sobrecalentando, o sea, así que solo podrá destruir la puerta con la bomba de fusión de Kurgan. Por aquí solo queda un Mantifex con una herida, víctimas del fuego defensivo, pero ha aguantado dos rondas de combate en la que mató a dos marines. Ahí estamos, y la escuadra de función ha avanzado hasta aquí, acercándose a mis guerreros. Ahora veremos en el turno 5. Final del turno 5 y la cosa está así. Por aquí la escuadra de apoyo que quedaba murió finalmente devorada. La escuadra de función sigue matando guerreros de enjambre, pero estos aguantan ahí. Y por aquí Kurgan destruyó la puerta con su bomba de fusión y se enfrentará dentro de nada al Trigón. Así que aquí se decidirá la partida. Vamos a ver qué nos depara el turno 6. Ahora la cosa está como sigue. La escuadra de función sigue aquí trabada entre Mantifex, Guerra de Tiránido y Gigantes, bastante entretenida, y Kurgan ha saltado al Trigón. Finalmente, la bestia que había renacido de los cubos de éxtasis ha sido demasiado para Kurgan y su guardia de exterminadores y ha devorado a los dos que quedaban. Kurgan, digamos que ha sufrido graves heridas, pero seguirá luchando. Así que la Guardia de la Muerte no consigue este escenario especial un poco chungo para ellos.